Hay caminos que nunca llegan a olvidarse, y este que le mostramos en su andar por Cuba nos remite a la ruta del Che Guevara por Santa Clara. Desde esta altura, la travesía parece sencilla, cercana, y la historia lo cuenta de una manera diferente. Por eso hoy los invitamos a desandar los pasos del Che por esta ciudad. Si hay un rostro que identifica a Santa Clara, ese es el del Che Guevara. Es una asociación que para esta tierra incluye historia, identidad, compromiso. Y es precisamente la Universidad Central Marta Abreu de las Villas, uno de los sitios de inseparable unión al guerrillero heroico. El Che tuvo varios vínculos con la universidad. La primera vez que lo hizo fue cuando iba a tomar la ciudad de Santa Clara. Uh-huh. Y decidió que esta iba a ser su primera comandancia en la Facultad de Ciencias y su Hospital de Sangre en lo que es actualmente la Cátedra de Che en la Facultad de Humanidades. En otro momento regresa cuando se le va a otorgar el título de Doctor Honoris Causa en Pedagogía. Título que recibe en nombre del Ejército Rebelde, es decir, en nombre del pueblo. Y explica además que la universidad tenía que pintarse de negro, de mulato, de campesino, de obrero, es decir, de pueblo. Pues si no, el pueblo iba a tomar la universidad. El Che volvió tantas veces como pudo a la Universidad Central. Aquí comprendió la importancia de este centro en el desarrollo agrícola e industrial que debía generarse, así como en la formación del hombre nuevo. Tú subías desde el Cono Sur y venías desde antes con el amor al mundo. Pocos kilómetros separan a la Casa de Altos Estudios de la Ciudad Escolar Ernesto Guevara, sitio que es cantera de futuros universitarios y que conserva una de las tradiciones más nobles de homenaje al argentino cubano. De gratitud nacieron muchos hombres que igual que tú no querían que te fueras y son otros desde entonces. Cada vez que paso frente a ese histórico mural que tengo a mis espaldas, me inspiro más y recuerdo más la esencia de por qué entré a este centro. Esta escuela me inspira confianza, me hace sentir comprometido con ella. En esta escuela donde tendremos un mejor futuro, los hombres de ciencia. Esta es mi escuela, la que cumple con expectativas como estudiante. Ibas a volver de cualquier lugar, porque el dolor no ha matado. Desde el año 78, que es cuando se inaugura la escuela, hasta el día de hoy está la obra Che. Es una tradición importante que el grupo Teatros Cambray donó a nuestra institución. Y a partir de ahí los alumnos la han montado durante todo el transcurso del tiempo hasta el día de hoy. Esa es una tradición. La otra es la caminata a Gaveta de Casa, que bueno, fue la comandancia del Che. Y que todos los años se mantiene esta tradición de los niños, los jóvenes, transitando hacia ese lugar. Finales de 1958, el país se alistaba para las fiestas del Año Nuevo. Mientras un ejército temblaba a la par de un dictador, otros apostaban todo a la lucha armada. Atrás quedaba el primer puesto de operaciones de la columna rebelde, la Universidad Central. Ahora, un poco más al centro de la urbe, los rebeldes tomaban otra comandancia, ubicada en el antiguo edificio de Obras Públicas. Santa Clara significaba el triunfo y el Che bien lo sabía. El Che conoce de las características de esta ciudad antes de tomarla a través de guerrilleros que estaban radicados acá y con un vínculo directo con la dirección en precisamente en el campamento en el Escambray.
¿Qué sucede? Que entre estas personas está el doctor Antonio Núñez Jiménez, está la compañera combatiente Aleida March, entre otros. Por eso ves que el guerrillero heroico conoce a través de estos compañeros que antes te mencioné, que aquí estaba el Distrito 3 de la Guardia Rural, ¿verdad? El Leoncio Vidal. Estaba el Escuadrón 31, Miguel Jerónimo Gutiérrez, de la Guardia Rural. Estaba la Jefatura de Policía. Estaba el Cuartel de los Caballitos. Estaba, además, el Palacio de Justicia, que por su construcción también del periodo de la colonia, era un edificio puntual y puntal dentro de la ciudad. Y también, en todo el entorno del casco histórico, se levantaba el gran hotel que hoy es el Santa Clara Libre y las edificaciones de esa villa que era esta ciudad de Santa Clara, la gloriosa Santa Clara. Aquí se encuentra uno de los archivos históricos más importantes de esta ciudad. Fueron aproximadamente unos 300 rebeldes mal armados quienes sometieron a todo un ejército para apoyar la acción combativa. El conjunto escultórico o simplemente la Plaza del Che es uno de los sitios de tributo y recordación más relevantes de Cuba. Inaugurada el 28 de diciembre de 1988, cada año recibe a cientos de miles de visitantes que vienen aquí con un objetivo bien claro: rendir homenaje al Che Guevara. I came here because I think the idea of this man's idea of revolution is it's so magnificent. I think he's really cool, especially him, because he's not fighting for his own country, he's just fighting for freedom. Debajo de esa imponente estatua de Delarra, que nos delata a un Che mirando al Escambray y a su América del Sur, un Che movimiento y con el brazo enyesado, tal como entró a Santa Clara, se encuentran dos importantes componentes del complejo: el memorial y el museo. En este museo se atesoran muchísimos efectos personales del Che y también de los combatientes bajo su mando. Acá nos recibe a Ismary Fernández, quien es la especialista en esta institución y lleva 17 años trabajando acá en este museo. Entonces quisiera comenzar preguntándote cómo es que han distribuido todas las pertenencias del Che acá, precisamente en el museo. Bueno, el museo está de forma cronológica, consta de tres salas. Comienza con la niñez, la adolescencia, la juventud, momentos importantes de la guerra en Cuba. Y bueno, después en la última sala pues hay objetos y pertenencias y fotografías de las misiones internacionalistas, tanto del Che como de los guerrilleros que lo acompañaron. El número de visitantes ha aumentado, por tanto, también las personas utilizan varias maneras de rendirle tributo. Dentro de ellas quieren dejarle objetos personales, cartas, canciones, poemas, que nosotros, los especialistas de acá, le hemos denominado la colección tributo. Revolucionario, Santa Clara recibió al Che en muchísimas ocasiones: planta mecánica, la INPUT, otra vez la Universidad Central, hasta el regreso definitivo de sus guerrilleros huesos. Aquí reposan los restos del Che y sus compañeros de lucha en Bolivia. El lugar asemeja a una selva boliviana. A un costado,
una llama los eterniza. El momento inspira respeto. Sin dudas, hay trayectos que no pueden olvidarse por lo fértil de su paso y la historia de sus huellas. Por eso, en su andar por Cuba, usted descubrió la también conocida ciudad de Marta Abreu, pero esta vez por la ruta del Che, un hombre que a 5 décadas de su muerte y 20 años de la llegada de sus restos, más que argentino, cubano, se reafirma universal.